Un tribunal de Filipinas dio orden este viernes para arrestar a la expresidenta Gloria Macapagal Arroyo, acusada de presunto fraude en las elecciones legislativas de 2007. Pero la exmandataria se encuentra ingresada en este hospital de San Luc, en Manila. Muchos aseguran que se escuda en sus médicos para rehuir a la policía, pero finalmente un equipo de agentes ha podido tomar sus huellas digitales y fotografías para realizar una ficha policial. La expresidenta, de 64 años, ha sido operada sin éxito 3 veces desde agosto en la columna vertebral a causa de una rara enfermedad ósea y además padece problemas en la glándula tiroides. Así lo recordó uno de sus abogados, que indicó que defenderán ante un juez el recurso contra la orden de detención, porque en su opinión el proceso por presunto fraude debería tramitarse en la Corte Anticorrupción en vez de en la instancia donde se dictaminó el arresto, el Tribunal Regional de Pasay. Por su parte, el gobierno de Filipinas alabó la diligencia judicial como un éxito de la justicia, mientras que el expresidente Joseph Estrada se manifestó convencido de que la situación que padece Arroyo se debe al karma. Gloria Macapagal Arroyo, que estuvo al frente de Filipinas de 2001 a 2010, tiene pendientes otros 6 casos por corrupción, pero hasta ahora ella y su marido han salido indemnes de todos los procedimientos abiertos en su contra.